Buenas noches y bienvenidos a El Previo, equipo de afición El Previo. El partido de esta semana pasada contra el Levante nos dejó muchas cosas buenas, por supuesto, aparte al menos un punto contra un equipo que tiene pensado ascender, pero sobre todo a mí por lo menos me dejó algo muy curioso, que son los descuentos. Llevan ya 2 años desde que se implementó una medida enfocada a ampliar los partidos, a aumentar los tiempos de descuento, y en este partido han sido 14 minutos de descuento en los cuales el tiempo de juego real de estos 104 minutos apenas han sido 58, que es más o menos la media que tiene la liga SmartBank, siendo en las ligas grandes, las 5 grandes ligas, por supuesto la Premier, en la que más se mira, en la que más siempre se enfocan las cosas, siendo 58 la media de todos los partidos. En España, estos últimos 2 años han sido 54 y 56 minutos la media en estos últimos 2 años. Y la culpa, por supuesto, siempre se achaca al VAR y a estos retrasos en los tiempos. Por lo menos en la Premier, donde han conseguido mejorar los tiempos, sigue por debajo de la hora de tiempo de juego real. Estas medidas de momento no han funcionado, pero bueno, vamos a ver, quizás habría que enfocarse más hacia castigar las pérdidas de tiempo, que son muchas durante el partido, no llegando a esa hora de juego siquiera en prácticamente ningún partido, o menos de 5 la temporada pasada en estas 5 grandes ligas. Bienvenidos a Equipo de Afición, El Previo, empezamos. Para acompañarme en este previo del partido contra el Burgos del sábado, tengo a Juan Velázquez, que me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Juan? Perfectamente, la verdad. Bueno, vamos a hablar primero un poquito sobre el partido del Levante de este fin de semana pasado. Al final fue un punto de todo. Dentro de lo malo, el partido, la primera parte sobre todo, fue bastante buena. No sé qué te parece a ti el partido contra Levante. Pues sí, la verdad que ha sido un partido que la verdad se ha visto un Oviedo que, como se va diciendo, pues se va renovando semana a semana. Hemos visto un equipo de carácter muy ofensivo, que es lo que quería Bolo para esta temporada. Hemos ido descubriendo nuevos talentos, hemos ido, vamos, viendo el potencial que tienen muchos. Y lo que sí que ha llamado más atención, yo que estoy más atento a redes y demás, es la ausencia de Marcelo Flores. Efectivamente, eso lo tenía apuntado, clavado, para hablarlo un poco al final, y hablaremos un poco de ello al final, en la parte final del programa. Vamos a pasar un poco a la pizarra de este partido contra el Levante, que jugaron con un 4-4-2, con doble punta. Volvió otra vez Bolo a la doble punta, como acabó el partido contra el Racing, en el, bueno, Sergi Enrich, Borja Bastón. A mí, de los nombres, el que más me llamó atención y más me gustó, que no conocía, Koba. Enamorado. Bueno, para siempre ya. O sea, un partidazo, Eli Montoro, ese pivote en el medio, me parece que estuvieron espectaculares. ¿Nombres a recalcar del partido? Pues mira, nombres a recalcar del partido tenemos varios. El primero, empezando por atrás siempre, tenemos al defensa Rodri Tarín, jugador que vino el año pasado de Leganés siendo sustituto y que este año está demostrando, pues, con creces que puede quitarle el puesto a cualquiera de los defensas. Ya en pretemporada vimos cómo se usaba también a Oyer Luengo, Costas está de baja y demás. Y hemos visto cómo Rodri Tarín puede perfectamente cubrir el sitio. De hecho, recibió ayer el premio de 5 estrellas de Mau. Luego, más nombres a recalcar del partido, sin duda, Koba Kondredi, como tú dices, cedido desde el Valencia. Es un gran acierto por parte de Tito. Hay que destacar el partido de un jugador que se está hablando muy poco, y me da mucha rabia porque hizo un auténtico partidazo, que fue Sangali. Bolo está logrando recoger al Sangali que se fichó del Alcorcón, por ahí hace 2 o 3 años, cuando ya estaba Ziganda. Y por último, para mí recalcar, el que fue el goleador del partido, Sergi Enrich. Un auténtico trabajazo. Si te fijabas en nivel de balón, siempre se ofrecía, corría cada balón, no dejaba a Borja Bastón solo nunca, nunca, nunca. Así que sí, la verdad que los tres, uno en cada puesto, que han hecho una médula espinal perfecta. La verdad que el partido del Oviedo, a pesar del empate, que quizás sepa un poco agridulce, porque creo que se podría haber conseguido los 3 puntos, ese pequeño fallo, esa jugada en el saque de banda, que hablamos en el programa anterior, que era uno de los puntos fuertes de este Levante, con Wesley. Al final el gol lo marca Iborra, después de una recepción muy buena de Wesley. Creo que estuvo esa doble punta, se juntan muy bien, además, recalcar las bandas, los laterales, llegando muy, muy, muy profundos, poniendo balones, al final así llega ese gol con Borja García, no. Borja Sánchez,
a muy buen nivel de momento, que parece que está volviendo a la temporada pasada, y como comentaba Sangallí, muy bien. El 11 del Levante, tenemos por ahí un 4-2-3-1, vamos a pasar a cambiar por aquí, en el que jugó Campaña, como más o menos pensábamos, acabó jugando Montiel, como hablamos la semana pasada. El que nos faltaba en el lateral izquierdo jugó Franquesa, que la semana pasada no estábamos muy seguros de quién podría ocupar ese lateral izquierdo. Una defensa que yo creo que estuvo, bueno, bien, no estuvo tampoco espléndida como yo pensaba por el nivel que se les intuye, pues, Postigo no, que acabó jugando Mustafi y Bezo, o Mustafi que se lo ha lesionado, pero bueno, creo que Cárdenas en el gol pudo sufrir bastante, creo que estuvo un poco desacertado, al igual que Tomeu en el gol, creo que ambos miden mal, sobre todo Cárdenas, que no es capaz de deshacerse de los del central y Borja Bastón, que vaya al choque. Se les vio un poco blandos, en este caso a los porteros, desde mi punto de vista. Y luego el resto del equipo, Pepelu muy bien, a pesar de la roja, y Borra, capitán, que acaba marcando el gol. Y luego Campaña, para mí, me parece que tenía expectativas en que podría ser un poco el que llevara el balón. Decepción total en el partido contra el Oviedo. ¿Qué tal viste tú al Levante? Pues mira, a ver, sinceramente, yo soy una persona que sigue el Levante ya desde hace un par de años, porque tienen una filosofía de juego que a mí me gusta mucho, tienen un plan muy bien establecido, y sinceramente, yo al Levante que vi en el Oviedo no lo reconocí, pero no porque hayan jugado mal, porque realmente a nivel de mediocentro jugaron perfectamente, sino que los vi muy desconocidos debido a que pues tuvieron muchos errores defensivos. Vamos, el Oviedo perfectamente podría haber encajado dos o tres goles. Luego, a ver, también hay que decir que tuvieron el hándicap de la lesión, Wesley que acabó terminando el partido con molestias, Campaña que tardó un poco en ubicarse, Montiel que, no sé, no quiero yo tirar ningún tipo de atributo ni nada, pero se notaba un poco como demasiado perdido en comparación de cómo lo vimos año pasado, y no creo que sea por falta de rendimiento, porque lo vimos ganar choques a Cebes, lo vimos a un buen nivel, sino que se notaba como, no sé cómo explicarlo, es como cuando vuelves a casa de tus abuelos después de mucho tiempo, que tenías ganas de ir, pues igual, se notaba un poco como confuso. Pero igualmente, o sea, el Levante, eso, yo lo vi desconocido, pero no porque hayan jugado mal, sino porque el Oviedo jugó extremadamente bien. También, bueno, por supuesto, recalcar las falencias del Levante, pero por supuesto también lo positivo que tuvo el partido del Oviedo, que a pesar de llevarse el empate, creo que es un punto muy positivo en casa contra un candidato al ascenso. Yo creo que es una lectura bastante positiva. ¿Un MVP del partido, Oviedo-Levante? Kovac, Andriedi, sin duda. Bueno, ahí coincidimos, totalmente. Vamos a pasar a hablar un poquito del rival de la semana que viene, de esta semana, que es el Burgos. En el programa pasado del lunes, en el juego de dos, nuestro técnico Marco Antonio Iglesias analizó los destacados del Burgos. Vamos con ello. Un equipo que juega con un 4-2-3-1 prácticamente de memoria y prácticamente desde que está Calero en el Burgos. Y que, bueno, al final, el año pasado, ganamos allí. Decían que si ganabas en Burgos, ganabas 0-1 y ganabas de penalti. El último ascenso, o uno de los ascensos, se produjo así. A última hora no se pudo hacer para el Real Oviedo. Esperemos volver a sacar buena nota en el plantío. ¿Qué futbolista consideras que podríamos mandar al cine en la tarde del sábado? Bueno, yo creo que a Bermejo, que juega tirado a banda izquierda, pero sobre todo a Valcárcel. Valcárcel yo creo que es un pulmón, que es un hombre que tiene gol, que tiene llegada, que hace que sus compañeros vayan a una velocidad más. Y sobre todo que Saúl Berjón no jugara, ¿no? Porque los es, al fin y al cabo, siempre hace mucho daño en Oviedo y al final es un futbolista. Bueno, ahí tenemos lo que nos comentaba Marco Antonio sobre el Burgos. Totalmente de acuerdo, 4-2-3-1. Va cambiando porque sí tiene en el centro de la defensa a Elguezábal, que va subiendo al medio, va bajando, depende de lo que amerite la situación. Como comentábamos, 4-2-3-1, aquí lo tenemos ya clavado como el Oviedo. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves al Burgos? Pues mira, el Burgos ha sido un equipo que ha empezado la temporada de una manera espectacular. O sea, consiguió ganar con el gol de Juan Artola, tirándose en plancha, un delantero que llega a Ciudad del Athletic Club de Bilbao, que se le nota que, vamos, que viene a sentar cátedra en los delanteros. Un joven, o sea, como lo llaman allí en el País Vasco, un cachorro, que está demostrando lo mejor. Luego tenemos, como bien comentaba el compañero,
tenemos a Bermejo, un jugador que viene del Tenerife. De ser un jugador que te mueve el balón para adelante y para atrás, te lo esconde, vamos, yo creo que Bermejo es el único, de hecho, que puede poner en un uno contra uno en problemas al Tarín que vemos a nivel de hoy en día, uh-huh. Es el único. Y luego habría que esperar a ver si debuta Curro Sánchez, uh-huh. Recién llegado como agente libre desde la Almería. Y pues por último ya tendríamos que fijarnos en, ¿cómo se llama? En Borja Garcés. Borja. También llegado este año y que, vamos, yo creo que es otro de los jugadores que va a sentar cátedra en la categoría porque la experiencia ayuda muchísimo y se vio en el caso de Bastón el año pasado y se está viendo este año con la delantera Enrich Bastón. A ver qué tal nos va en Burgos en el plantío. Vamos a hablar un poco de Juan Calero Fernández, un viejo conocido del Real Oviedo, que fue segundo de Fernando Hierro cuando estuvo en el Oviedo, segundo también cuando estuvo con la selección, tiene bastante experiencia, también segundo de Lopetegui en el Oporto, cuando estuvo Lopetegui en Portugal. Tenemos ante el Burgos un equipo, yo creo que lo que yo he visto, defensivo, reactivo, que espera un poco a lo que hace el rival para ir buscando los espacios y sobre todo la espalda, con Valcarce como máximo goleador de la temporada pasada. Este año tiene Artola con el 7 en la punta, que ha dado buenos resultados, ya ha marcado el primer gol, al igual que Escribano, que llevan dos goles. Y lo que sí tenemos en este Burgos, vamos a los datos, lleva, bueno, la posesión media un 38%, como comentamos, un equipo echado para atrás, con 60 disparos en contra en 4 partidos, el segundo más disparado de toda la liga, con 35 disparos propios, que solo son 5 a puerta. En este caso, a puerta, el último equipo en toda la liga, el equipo que menos tira a puerta. Aquí el Oviedo, si consigue tapar espacios y robar arriba, yo creo que tiene bastante hecho. Eso sí, hablamos de equipo reactivo, que tiene muchos disparos en contra, pocos a favor, pero que está sexto clasificado. Esto es así. Al fin y al cabo, está haciéndolo muy bien Juan Calero, que lleva con un caro, con un portero que acaba de llegar después de estar la pasada temporada en cesión. Este año lleva 12 goles en contra, no, ningún gol en contra. 12 goles entre las dos temporadas, ningún gol en contra lleva el Burgos este año. ¿Qué puedes esperar del Burgos? Pues mira, a ver, yendo por líneas, lo primero de todo, a Caro es un portero que, por mucho que tú le dispares a puerta, es un portero que estuvo muy desaprovechado el año pasado en el Valladolid y por eso acabó cedido en el Burgos. Y en el Burgos demostró, por ejemplo, contra el Oviedo, demostró que es un portero excepcional. O sea, es un portero de estos que cuestan seguirle muchas veces la pista. Luego, a nivel defensivo, es cierto que están teniendo muchos problemas el Burgos para tapar ciertos huecos, pero realmente los huecos que dejan no suelen ser huecos que te den mucha facilidad de tiro. Ahí está la diferencia. De hecho, los 60 tiros, la extremada mayoría, son tiros pero que vienen desde fuera del área, porque ellos son capaces de cerrarte en bloque adelante y hacerte que vayas hacia las bandas. Es un estilo de juego que ya lo implementó Guardiola en su día con Piqué, que se trata pues de mandar al lateral, que se acerque hasta el final de la línea. De esa manera, la única opción que tienes es hacer un centro y que tengas que rematar eso o dar un pase a la frontal donde tienes a los dos cerrándote y es muy difícil anotar. Por eso, la clave de que ahí lleve tan pocos goles, a pesar de que lleven tantos tiros. Luego, a nivel de medio centro, es un equipo que hay que vigilar mucho porque, obviamente, es un equipo que sabe mantener muy bien la presión, mantiene el balón, lo juega sin importarle nada. Tú puedes ver partidos y analizándolos te das cuenta de que hacen hasta rombos en mitad del partido, que dices tú, esto no lo veo yo desde hace añísimos. Y luego, a nivel de delantero, pues Juan Artola es un auténtico, vamos, es un cañonero, es un armero puro. Tú, como le dejes un espacio y Tomeu esté un poco mal colocado, puedes olvidarte de que dejes la portería cero. Y el partido pasado en el que marca el gol, con media oportunidad, un balón suelto en el área, la acaba pinchando y acaba adentro. Vamos a pasar un poco a hablar de las altas del mercado, en el que, por supuesto, respecto al mercado, tenemos a Michu, un conocido del Oviedo, que está llevando un poco todo el sistema del equipo. En cuanto a altas, comentábamos a Caro, comentábamos a Borja González en el lateral derecho, a Escribano, que lo comentaba Marco Antonio, con el 10 del Tenerife, y a Curro Sánchez. También han traído, bueno, más jugadores que han llegado libres, un poco los más reseñables, además de Gaspar Campos, un conocido aquí de Asturias, del Sporting, que está cedido. El partido pasado yo lo he visto y la verdad que viene un jugador bastante desequilibrio. Veremos qué tal, veremos si juega, que esa es otra, y a ver qué tal. En cuanto a altas,
todo libre, coste cero. Un mercado, las bajas eran muy importantes, eso hay que decirlo. También se han ido libres, no ha recibido nada, pero tampoco ha perdido nada en cuanto a ese pago de transferencias. Nota que le ponemos al mercado del Burgos, que por lo menos para mí es alta. Para mí, sinceramente, es muy alta. De hecho, yo tengo la teoría de que han sido tres los directores deportivos de este mercado. Uh-huh. Y están completamente empatados entre Michu, Tito y Juan Carlos Cardero del Tenerife. Uh-huh. O sea, es un mercado que han hecho perfectamente porque, como tú dices, han traído muchos agentes libres que además son jugadorazos. Uh-huh. Las cesiones solamente se le fue a Cheita, que está jugando ahora mismo en el FC Andorra, decidido también desde allí, desde Athletic Bilbao, pero eso no quita para que hayan hecho un mercado de fichajes muy bueno. Ajá. Se ven Caro, se ven Bermejo, se ve, y además ha conseguido hacer unos fichajes cuyos contratos no son de una duración muy corta, de tal manera que tú puedes crear un proyecto deportivo, que es lo que necesita el Burgos. El Burgos el año pasado llegó con la idea de crear un proyecto deportivo, consiguieron la permanencia y aquí están. Y este año me consta que el Burgos va a ir a la tabla media alta. ¿Por qué? Porque lo está demostrando, tiene nivel para ello, tiene estilo de juego para ello, tiene muchas cosas. Entonces, vale. Para mí, la nota, dejando a esos tres igualados, porque me parece que es imposible escoger entre los tres, estaría en un 9. Lo único que me faltaría sería un jugador de medio centro, como puede ser Kova, como puede ser Montoro, es decir, un jugador que sea todoterreno, que te agarre un balón y sea capaz de distribuírtelo a cualquier parte del campo. Exacto. Luego, en cuanto a las bajas que pudo tener este mercado, también libres, tengo tres nombres: Guillermo Fernández, delantero, 8 goles, que ahora está en el Gimnastic; Juanma García, el capitán, 9 goles y 5 asistencias, que ahora está en el Albacete; y Álvaro Rodríguez, por el que llega Borja González, que también titular, que ahora está también en el Albacete. Yo creo que el del Burgos, ¿tienes algo más que recalcar? Pues mira, del Burgos, más que recalcar, quiero que pongamos especial atención el día del partido en ciertos jugadores. El primero, Artola. Como ves, me estoy deshaciendo en halagos hacia él porque es un auténtico jugadorazo. Uh-huh. En Bermejo, fijémonos muy bien. Luego tenemos a Jaime González, muy bien también. Saúl Berjón, que vino en la pretemporada y nos hizo más de una avería a la espalda de Lucas Aijado. Uh-huh. Que a pesar de que Lucas Aijado en pretemporada y en liga ha sido un jugador totalmente distinto, le cogió la espalda más de una vez. O sea, muchos dicen, no, es que es mayor. Es que como jugó en el Eibar en su momento, fundió allí todo el nivel. No, Saúl Berjón tiene fútbol para este año, para el siguiente, y a lo mejor hasta le renuevan para uno más, por lo que hay que tener mucho cuidado con él. Pero sin duda, al que más miedo hay que tenerle de todo el Burgos es al propio entrenador. Porque es capaz de darte una vuelta a la pizarra, te descoloca a bolo y son 10 minutos de partido que el Burgos sabe a lo que está jugando, tú estás jugando a que no te maten, y entonces tienes que ir, vamos, calculando. Entonces, el que más miedo tienes que dar, porque es un jugador, es un entrenadorazo que todas las situaciones que se puedan dar en el campo, él las baraja y las puede implementar y te las enseña. Entonces, hay que tener cuidado a ese, al movimiento desde los banquillos. Pues ahí está, vamos a hablar ya, pasado del Burgos, vamos a hablar del Oviedo. Respecto al partido del Oviedo, que puede jugar contra el Burgos, te quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Va a repetir 11 bolo? ¿Qué es lo que crees? Mira, siéndote sincero, creo que no. Pero también te digo, solo veo uno o dos cambios, dependiendo del planteamiento que haga bolo. Si quieres salir con el sistema habitual, con un 4-4-2, es un partido que está hecho para Oveja. Es un partido de velocidad, de coger las espaldas. Entonces, yo pondría, en el caso de que fuese bolo, a Bastón lo adelantaría un poco más, porque es un 9 puro, y a Ben lo pondría un poco más retrasado. ¿Para qué? Para que los defensas se fijasen en Bastón, dejasen hueco libre para Ben y entre. Uh-huh. Y luego, si opta por un 4-2-3-1, ahí sí que habría un poco más de cambio, porque yo quitaría a Ben, metería a Rama detrás de medio centro ofensivo, que ya demostró en el mismo partido contra el Burgos de pretemporada que ahí es su sitio, ese es donde juega. Y da igual cuál de las dos formaciones coja, el único cambio sería Montoro. Y te explico por qué. Montoro es un jugador que ya es veterano en la categoría. Y Montoro tiene la experiencia suficiente como para saber qué hacer contra equipos del estilo del Burgos. Porque en primera el estilo del Burgos se implementa muy bien. Esos cambios bruscos de partido
son muy comunes en la primera división. Entonces, meter al Montoro en la segunda parte con el refresco podría provocar pues, que haya un gran desajuste por parte del medio campo del Burgos y podría generar pues, contras de gran nivel. Entonces, yo creo que esos pueden ser los posibles cambios que haya. Hay que recordar que entra Miguelón, o sea, Miguelón ya está de vuelta con el equipo y aunque en caso de jugar, jugará de suplente, yo no descartaría que Bolo, porque me consta que le gusta muchísimo, que Bolo lo pusiese de titular, pero lo veo muy difícil por eso. Uno, porque viene de estar lesionado y dos, porque es que el nivel que está viendo en ambos laterales es increíble. Es complicado entrar en el once. ¿Tú confías más, como comentábamos, doble punta, entre comillas, hacia Oben y Borja? ¿O en la media punta? ¿Qué es lo que más confías que pueda hacer Bolo? Pues en este partido lo que más confío es, es una doble punta. Doble punta. Y explico el porqué, que es muy sencillo. El Oviedo y sobre todo Bastón y Oben son jugadores que vienen de jugar ya el año pasado con el esquema del 4-4-2. Y implementar un nuevo sistema como es el 4-2-3-1, que aparentemente no tiene mucho cambio, pero para un jugador le cambia completamente, pues Bastón pasa de poder caer a las bandas o en los laterales del área a tener que estar siempre centrado y esperar a que los extremos suban para poder tener un balón que rematar. Entonces, para un rival tan complejo como es el Burgos, yo creo que vamos a volver al 4-4-2, vamos a volver a verlo y sinceramente yo creo que la confianza va a estar puesta en Enrich, pero para mí es un partido para Oben. O sea, me estás hablando de suplencia de Borja Bastón. O de doble punta, Bastón y Sergi Enrich. Y Sergi Enrich como este fin de semana. Repetir un poco el once al cambio de Montoro. Exacto. ¿Quién entraría? Pues mira, yo por el nivel que estoy viendo y que he visto en lo que va de temporada, basándome también en las posiciones que tiene cada jugador y demás, hay algo que nos ha quedado claro y es que Rama no puede jugar de medio centro. No porque sea malo, porque todo lo contrario, es un auténtico jugadorazo, pero su puesto es el medio ofensivo, porque le das esa libertad de creación de juego. En el caso de mantener el 4-4-2, en el medio campo, lo más seguro es que juegue Jimmy. Jimmy empezó la temporada, si no me confundo, siendo titular contra la Andorra, y haciendo un partido espléndido. De hecho, a mí me cayó la boca porque yo fui de los que dijo, algo me da que este año la decepción va a ser Jimmy. Y no, todo lo contrario, o sea, me está sorprendiendo de manera muy grata. Así que yo creo que en caso de que haya cambio de Montoro, se le cambiará por Jimmy. El que sí que va a estar y que va a ser el que va a dirigir el juego es Koba. Porque Jimmy, por muy capitán que sea, si tiene a su lado un jugador que, lastimosamente, tiene mucho más nivel que él, tiene que admitirlo y tiene que saber, oye, mira, te doy a ti la batuta. Yo seré el capitán, yo soy el que, oye, venga, vamos arriba, bajamos, echamos fuerza, tenemos 1000 aficionados como va a haber en la grada, aquí hay que jugar. Pero si sabe de verdad lo que tiene que hacer, sabe que a nivel de juego, al que le tiene que dar el pase, es a Koba. Koba, y ahora que lo comentamos al principio, todo lo que sea Koba, lo compro. Es que me da absolutamente igual. Ahora la gran pregunta, que empezábamos el programa hablando de ello, Marcelo. ¿Entrará Marcelo en este partido? ¿O sigues viendo a Sangalí o Borja tirados a banda? Mira, te voy a ser muy sincero. A mí los mexicanos, ¿eh? Yo voy a ser muy sincero. El partido pasado, Marcelo no jugó por una cosa que la gente no se ha dado cuenta. Y es que el partido contra Levante, como se demostró, era un partido de mucho choque. Era un partido muy físico, era un partido muy de resistencia cuerpo a cuerpo. Y eso provocó pues, que Marcelo, que tiene una gran velocidad, pero todos sabemos, y se comenta en redes, que está muy fino el pobre. O sea, es un jugador, es muy bueno las cosas como son, o sea, tiene un nivel espectacular, pero no tiene cuerpo para batallar pues, contra los jugadores que había en el Levante. Sin embargo, en Burgos no juegan a ese juego tan fuerte y directo. Entonces, yo creo que puede haber un cambio, no estoy tan seguro como el de Montoro, que sea Borja Sánchez cambiarlo por Marcelo. ¿Por qué no cambiar a Sangalli? Sangalli está haciendo méritos para seguir siendo titular, eso uno. Dos, Marcelo en el extremo derecho juega bien, pero pierde muchas veces el punto de juego vertical que tiene entrando hacia el área. Y es cierto que lo hemos visto en el extremo derecho dos veces sentar a defensas, pero si te fijas bien lo hace después de intentarlo cuatro veces. Sin embargo, en el extremo izquierdo tiene un índice de regate superior que en el derecho. Entonces, yo creo que un posible cambio, no lo veo tan claro como el de Montoro, va a ser ese. Se va a quitar a Borja Sánchez y se va a meter a Marcelo Flores. A Marcelo Flores. Bueno, mexicanos están contentos. Respecto al estado físico de Marcelo,
al venir de, al final viene de la Academia del Arsenal, aún no ha tenido esa experiencia en una liga grande, que por ejemplo podría ser mismamente Europa League con el Arsenal, o esta, es su primera experiencia en una liga física o una liga ya profesional. Entonces, aún se ha enfrentado a grandes jugadores o grandes defensas que le pongan cosas complicadas y que le peguen la patadita en el tobillo al empezar, que le empujen ahí en banda. Entonces, ahí le falta. Yo creo que, a mí, lo comenté en el programa anterior, a mí me encanta. Es un jugador que a mí me gusta mucho, no tanto como Koba, pero sí me gusta mucho. Mira, respecto a lo de Marcelo, comentaba Bolo en rueda de prensa, queríamos darle descanso a Borja, pero no veíamos el momento. Borja estaba cansado, pero estaba haciendo las cosas bien. Y es que al final, con Borja adelante, es complicado entrar. Por lo menos que aproveche esos minutos que le podría plantear estos partidos o minutos, un poco media horita, 20 minutos, que se vaya haciendo, que vaya entrenando, que vaya cogiendo forma, y luego iremos viendo por dónde le lleva su carrera en el Oviedo, si se queda, si se va. Posiblemente yo creo que es ida y vuelta en la carrera de Marcelo en el Oviedo. No creo yo que, si lo hace bien, por supuesto, mucho más claro, yo creo que Marcelo en el Arsenal tienen esperanzas en él, al igual que tienen, por ejemplo, con Miguel Asís, que ahora está en el Ibiza, que llegó a este mercado. Y nada, hasta aquí el programa. Os recordamos, el Oviedo juega el sábado a las 4 y cuarto en el plantío. Allí os vemos, ahí tenemos el plantío, que la verdad que es césped, ¿eh? Se ve bien, se ve bonito, se ve jugoso, se ve bien cuidado. Se ve, es un estadio que de verdad, yo conozco parte de los estadios de segunda, conozco estadios de Refef, y hay muy pocos estadios en segunda que tal. Además tienen una afición que yo siempre me desenvuelvo en elogios hacia ella, porque es una afición que estuvo cuando se fueron a tercera y está aquí todavía, y no se ha bajado nadie del barco, no ha sido como otros equipos que se bajó a segunda B y empezó a bajarse del barco. Ahora vemos que todo va bien, todos nos subimos adentro. El Burgos no ha tenido eso y me parece que es una afición espectacular que va a apretar, y por lo tanto el jugador más importante este sábado es el número 13. Es el Real Oviedo, sus aficionados y la mentalidad de los jugadores. O sea, de hecho, yo desde aquí hago un llamamiento a todos los que vayamos al plantío. Por favor, hay que animar muy fuerte, porque ese es un estadio que ruge muy fuerte. Bueno, pues ahí tenemos el llamamiento de Juan. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos en este programa. Y hasta aquí el previo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta pronto.